Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. Pita el árbitro y el balón en juego. Busca una buena jugada. ¡Prueba suerte! La primera ocasión del partido. Hombre, se buscó bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. El partido ha sido frenético, estoy alucinado. Espero que este gol tempranero sirva para ver un partido muy abierto. Gran córner y buen cabezazo. Un cabezazo sensacional, ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo. Busca una buena jugada. Balón en largo. Forzaron un nuevo saque de banda. Balón arriba. ¡Qué calidad! La manda al centro. Una lección de juego combinativo. Busca a alguien que... ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Para la desesperación de su rival! Ahí hemos visto una cosa, lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Y esto está 2-0. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Está bien situado para escaparse.
la manda a la otra banda. Decide jugar por la banda izquierda. Y la juega al hueco. La sacó la defensa. Córner. Decide sacarlo en corto. La manda arriba. Desde ahí pueden llegar arriba. Y desbarata su ataque. ¡Balón centrado! ¡Vaya paseíto que se ha dado la pelota! Busca una buena jugada. La juega en largo hacia el otro costado. No, esa entrada le ha costado la falta. Patadón y sayonara, baby. Quiere subir el ritmo. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Defiende a la desesperada. Pero no lo suficiente para hacer gol. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Busca una buena jugada. Balón templado. El balón largo cruza de una banda a otra. Juega hacia la banda derecha. ¡Qué buen juego de pies! Busca una buena jugada. ¡Manda un pase en largo! Forzó el córner. Busca una buena jugada. Ese balón no va a llegar a su destino. Saca ese balón. Recuperan la pelota. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Arriba. Balón alto al hueco. Decide mandarla hacia adelante. Balón para arriba. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La pone a la banda.
también. Intenta buscar el centro. La centra. ¡Salta para rematar! No, le ha faltado control en el remate. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Busca una buena jugada. ¡Sensacional! ¡Entromedido! ¡Buena salida! ¿Algo que reseñar de la primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. En el marcador, 2-0. ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! ¡Avanza por el centro! ¡Gran juego de menudo disparo! ¡Qué providencial parada! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Por la línea de fondo, muy mal pase. Ahí está, para recuperarla. No dudó en interceptar. Busca la jugada por el medio. ¡Balón templado! ¡La centra! ¡La intercepta! Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota, como han acabado haciéndolo. Pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a todos. ¡Oportunidad de remate! ¡Adentro! ¡Es un gol! La brecha es ya de 3 goles, que dejan casi sentenciado el encuentro. Una jugada letal, con una culminación más letal todavía. Así es como se la suelen gastar estos tíos, ¿eh? Su velocidad, la contra y sus cambios de ritmo, la combinación de ambas, es lo que hacen perfectamente que sean muy peligrosos. No hay manera de ganarlo. El resultado es de 3-0. Cambia el juego a la otra banda. Y devuelve el balón al centro. ¡Pero qué bien le pega! Optan por retrasar esa pelota.
La manda arriba. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. Pretende buscar el centro desde allí. ¡La pone! La defensa despeja ese centro. Llega a tiempo y la despeja. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Intenta quitársela de encima. ¡Oportunidad de gol! ¡Hey! ¡Vaya reflejos del portero! ¡Qué gran control al primer toque! ¡Magnífico! Es que lo único que tenía en mente ya era disparar a puerta. Intenta despejar la pelota. El guardameta la manda lejos. Balón en largo. ¡Qué habilidad! Mete ese centro peligroso. Conseguido despejar la bola. Buen robo de balón y contragolpe. Vuelca el juego a la banda derecha. Despliega la ocasión. A punto de marcar el cuarto. Hombre, delante de la portería no marcar es un fallo importante, ¿eh? Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego, ¿no? Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí, pero no existe... ¡Prepara el disparo! Va a tener que felicitar al portero. Espléndida tajada. Busca una buena jugada. Se lanza con todo por la banda izquierda. Balón largo al otro costado. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Menudo portento físico está hecho. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Siguen dominando los partidos de cabo a rabo y además marcando un gran número de goles. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? En ocasiones es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados. Para sacar provecho de esta estrategia hay que tener jugadores capaces de finalizar con calidad. Eso es clave. Así acabamos el partido de hoy. Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado. Maldini. No, gracias a ti.